aquí, Dino. De nuevo, TLK, todo por la causa. Hoy tenemos con nosotros a Emilio, que es el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica. Dentro de muy pocas fechas, el 20 de noviembre, se celebrará el 40 aniversario de la muerte en la cama del dictador, del asesino Franco, y 40 años después, en plena democracia, todavía hay causas pendientes. De ese tipo de cuestiones nos hablará en un momento Emilio. Emilio Silva es navarro, periodista y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, colectivo que lleva años buscando los lugares en los que fueron enterrados víctimas de la represión en la zona franquista durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura. Este periodista, que quiso ser poeta en marzo de 2000, localizó el Priaranza del Bierzo, León, el lugar en el que se encontraba la fosa común en la que había sido enterrado su abuelo, junto a otros 12 hombres, todos ellos militantes de partidos de izquierdas y republicanos asesinados en el contexto de la Guerra Civil por falangistas el 16 de octubre de 1936. A raíz de la exhumación de la fosa en el que se encontraban los hoy conocidos como los 13 de Priaranza, fundó junto a Santiago Macías, Palma Granados y Jorge López la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la cual es presidente. Su gran dedicación es la búsqueda de desaparecidos republicanos, exhumando numerosas fosas comunes y aportando numerosa documentación a personas que durante décadas no han sabido nada de sus seres queridos. Ha publicado junto a Santiago Macías el libro Las fosas de Franco, los republicanos que el dictador dejó en las cunetas en la editorial Temas de Hoy. Emilio, ¿qué queda pendiente después de 40 años de dictadura y 40 de democracia? ¿Qué queda pendiente por resolver? Y luego, ¿por qué te has tú unido? ¿Qué te une a ti a ese tipo de asociación? ¿Por qué te mueve a organizar ese tipo de cosas? Bueno, pendientes quedan montones de consecuencias de la dictadura que no se han reparado. Lo decimos en una ciudad como Madrid, que tiene, por ejemplo, una Plaza del Caudillo, todavía en el año 2015, o que a unos cientos de metros de la residencia del presidente del gobierno hay un Arco de la Victoria que celebra un golpe de Estado de un grupo de militares fascistas para tomar el poder mediante el uso de la violencia, ¿no? Entonces, todo eso representa un montón de cosas que no han ocurrido en estos 40 años, que tienen que ver con los desaparecidos. Yo soy nieto de un hombre que era militante de izquierda republicana, que quería una escuela pública y laica en su pueblo, en Villafranca del Bierzo, donde todavía no la hay, y que por eso, junto a otras 12 personas, bueno, en agosto del año 36, le detuvieron ilegalmente, le asesinaron y escondieron su cadáver, como hemos visto desapariciones en otros países que son más conocidas en España casi que las nuestras, ¿no? Y a mí lo que me une pues es un antecedente familiar de una familia que no solo perdió a un cabeza de la familia, como era mi abuelo, sino que a mi familia le quitaron todo lo que tenía. Mi abuelo había vivido unos años en América, en Argentina y en Estados Unidos, y tuvo que pasar una enorme travesía del desierto durante 40 años en un país donde casi hubo una apartheid, ¿no? Había unos vencedores con todos los derechos y los perdedores pues tenían derecho a servir o a emigrar, ¿no? Buenas noches, Emilio. Yo quería hacerte una pregunta, una consideración que además tuve la ocasión de compartirla con Almudena Grande en una ocasión que vino a presentar un libro aquí al barrio, a la librería Muga. Por supuesto, partiendo del reconocimiento del derecho a que todos los familiares que tienen antepasados en las cunetas, todos los derechos reconocidos, incluso internacionalmente, sean cumplidos, siempre he echado de menos un poco en este discurso de la memoria histórica, la memoria de las ideas, la memoria de los ideales de estos familiares. Quiero decir, a mí me interesa mucho y creo que es de derecho el recuperar los huesos, pero ¿no crees que queda pendiente para toda la sociedad recuperar esos ideales
esos que dices de una escuela pública, todavía tenemos que estar defendiendo valores que en la República prácticamente la inmensidad del profesorado tenía claro, ¿no? Incluso propuestas pedagógicas, que parece que nos cuesta todavía recuperar desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, etcétera. Parece que la losa todavía sigue y que ¿no te parece que habría que hacer un esfuerzo por recuperar todos esos ideales que tenían nuestros antepasados? Yo creo que eso, una cosa va acompañada a la otra. En esas imágenes que se han visto al principio, aparecía un homenaje que nosotros organizamos en Rivas Gracia Madrid en el año 2004, donde reunimos a 741 octogenarios de todo el Estado para darles las gracias a los que habían luchado contra la dictadura. Si nos vamos unos años atrás, ¿cuántas...? Quizás ha sido el mayor acto republicano que ha habido en España desde la Segunda República. Pero si nos echamos unos años atrás, ¿cuándo había un debate abierto sobre la República antes? Todo ha venido con este proceso. Es decir, en las fosas los huesos representan las ideas. Pero evidentemente cuando uno establece un diálogo con el pasado... No son huesos, son raíces, que decía Pedro Guerra. O son, claro, o son semillas, que decía Castelao, que hizo unos dibujos sobre la guerra hablando de ese tema. Entonces las ideas... El republicanismo era innombrable aquí hace 20 años. Las críticas a la monarquía hace 20 años, yo me acuerdo a Anguita en la fiesta del PC, decía algo de la monarquía y crujía el suelo, porque era como que la sociedad se ponía tensa. Todo eso ha cambiado mucho y en parte tiene que ver con haber quitado el tapón sobre ese pasado, ¿no? Que en el fondo ese pasado ha estado quieto durante muchos años, como algo descriptivo, ¿no? De lo que se podía hablar, una historia lejana, hubo tantos muertos... pero no como una reivindicación al presente. Nosotros empezamos a abrir las fosas en el año 2000 y en el año 2002 nos vamos a Naciones Unidas a poner la primera reclamación, porque lo que estamos haciendo es una pelea por los derechos humanos, ¿no? Y esa pelea por los derechos humanos está totalmente conectada con la Segunda República, porque la Constitución de 1931 es la primera Constitución en el mundo que asume como propio todo el derecho internacional humanitario que se ha elaborado en el mundo hasta la época. Quiero decir, es un enorme avance, o intentó ser un enorme avance en cuestión de derechos humanos, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, los huesos son una representación, pero con ellos llegan muchas más cosas. ¿Pero me echas de menos, por ejemplo, en la escuela pública, un relato? A eso me refiero, un relato no de buenos y malos, sino de gente que aspiraba a unos ideales, que eran por otra parte los ideales de toda Europa, la democracia, la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera, y unos golpistas, y cómo eso ha truncado la historia española, en fin, ese relato casi objetivo, quiero decir, sin ser ideológico, ¿no? No lo echo de menos solo en la escuela pública, lo echo de menos en el cine, lo echo de menos en algunas universidades. Hoy hay facultades donde se puede ser licenciado en historia en España sin haber leído un solo libro sobre la dictadura. Algo que debería ser escandaloso, porque si un historiador necesita saber desde dónde está hablando del pasado y está hablando en la España del siglo XXI, es impensable que no conozca lo que le ha traído hasta aquí para mirar hacia atrás, ¿no? O en el cine, ¿no? ¿Cuántas películas, cuántos gobiernos han estado subvencionando comedias que se consumen en sí mismas y cuántas historias potentes se habrán muerto en las cunetas del Ministerio de Cultura donde nunca han tenido un apoyo porque había que dar una imagen de esta España de jovencitos que viven en áticos de 200 metros en la plaza de la paja, solo tienen problemas de amor y no los vemos ni trabajar, ¿no? Entonces, quiero decir, ha habido una serie de productos culturales que precisamente han trabajado en eso. O mi hija, yo tengo una hija que en el año 2008 estaba en quinto de primaria y un día estaba ella preparando un examen, mira un párrafo de conocimiento del medio y dice, habla de las instituciones madrileñas, era el año 2008. Dice, las primeras elecciones democráticas se celebraron en España hace más o menos 75 años. Yo digo, hombre, entiendo el más o menos para algo que ocurrió en Atapuerca, pero para algo que ocurrió el 19 de noviembre de 1933, que es cuando por primera vez con sufragio universal en unas elecciones generales votan hombres y mujeres en este país, fecha que no celebra ninguna institución que yo sepa y que es nuestro cumpleaños de la democracia, pues incluso en el año 2008 a mi hija le están intentando pues que no vincule eso con la Segunda República, para que digamos que no tenga contradicciones con la idea generalizada de que la democracia la trajo el rey, ¿no? Que más o menos... Mira, yo no sé qué saber cuál es la historia, porque hay una ley
que reivindica los derechos de la memoria histórica, que habla de retirar nombres de gente que fueron enemigos para este país. ¿Cómo está la situación? Hay una ley, había también la posibilidad de que se pudiesen recuperar los restos de seres humanos fusilados o tirados en las cunetas por los fascistas. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, la ley realmente no ha solucionado ninguno de los problemas que se planteaba. La ley hablaba de la posibilidad de sacar a Franco de los caídos y convertirlo en un museo que recuerde a los que lo construyeron, porque quiénes eran, por qué les obligaron a construirlo y cómo lo hicieron, y no ha pasado nada. La ley hablaba de facilitar las cosas en la búsqueda de desaparecidos, pero ¿qué es facilitar las cosas? Los derechos humanos en un país democrático no se deben facilitar, se deben garantizar. Entonces ni siquiera la ley entra en vigor en el año 2007 o hacía una cosa muy peculiar, voy a decir, que es concedía un certificado de reparación personal al hijo de un asesinado o a un expreso político, ¿no? Un papel que te llega en un sobre privado a tu casa y te dice lo que ha sido tu vida, ¿no? A mi padre le mandan una carta diciendo que asesinaron a su padre, no le están incorporando nada a su biografía. Si lo diera un ministro en un acto público, reconociendo que el Estado reconoce una deuda con lo que han pasado esas familias, y el certificado en la ley de memoria será un certificado de reparación personal. Es un arte de malabarismo lingüístico, porque no hay ninguna reparación. O sea, la reparación no está en ningún sitio. Y tenemos datos, ¿cuánta gente queda todavía en las cunetas? ¿Qué procesos han iniciado y no se han podido terminar por el fondo? El otro día te vi, me parece que fue en La Sexta, y decías que los fondos que os han llegado eran de no sé qué cuerpo de bomberos, no es una cosa. Nosotros ahora hacemos las exhumaciones gracias a un premio que nos dio una fundación norteamericana el 9 de mayo y a un sindicato noruego de suicidas que nos conoció hace un año nuestra historia, nos financió una exhumación en Charreros, un pueblo de Ávila, y ahora nos dona 20.000 euros al año, nos van a donar durante 5 años, y un proyecto de una exhumación grande que le presentemos, que ellos también se van a hacer cargo de ella, ¿no? Y luego la prueba de ADN nos la hace un equipo de antropólogos argentinos, o sea, todos lo hacemos gracias a la cooperación exterior, ¿no? Porque aquí no hay manera de que... ¿Qué queda pendiente? ¿Cuánto se podría hacer? Queda mucha gente pendiente porque hablamos de una lista con nombres y apellidos de 114.000 personas. En la transición hubo un movimiento de exhumaciones en los años 79 y 80, sobre todo en La Rioja, en Navarra, en Palencia, sin técnicas forenses como las que usan ahora, gente que con amor y un pico y una pala se lleva los restos de su padre a un cementerio, que no sabemos, estamos ahora investigando cuántos fueron. En estos 15 años, desde que se abrió la primera fosa en el Bierzo, con técnicas científicas, se han exhumado 6.300 cuerpos de los 114.000 que tenemos con nombres y apellidos. Muchos no se van a identificar jamás. Por ejemplo, en Málaga hay 4.800 cuerpos en el cementerio de San Rafael, de los que se han exhumado 2.300, pero son gente de la sierra malagueña, gente que huía del ejército franquista y que su familia no sabe ni dónde acabó. Entonces, va a ser imposible identificar a esa gente. Lo que hay que hacer con esa gente es dignificarla. Y es lo que habría que hacer en el cementerio del Este, ¿no? Aquí, como mínimo, se conocen los nombres y apellidos de unas 3.300 personas fusiladas cuando entran las tropas franquistas en Madrid, pero no se sabe dónde están, no se conoce nada. Ahí ha habido un proceso de ocultación, pero lo mínimo es que en algún muro de la Almudena estuvieran los nombres de todos esos hombres y mujeres que lo que estaban haciendo es defender Madrid del ataque de unos golpistas, ¿no? Y que incluso la Comunidad de Madrid, hace unos años, había 3.500 nichos de soldados republicanos que habían muerto en el frente, pues normalmente la mayoría de ellos en el Guadarrama, estos que iban a pelear por la mañana y volvían a dormir por la noche. Cuando los mataban, el gobierno de la República les daba un nicho a perpetuidad a sus familias. Hace unos años, cuando gobernaba Gallardón, en el BOCAM, en el Boletín de la Comunidad de Madrid, salió un decreto avisando a las familias que si no se hacían cargo de ellos, como se estaban deteriorando, los iban a tirar. Tiraron 3.500 nichos, que si fuera en un país como Francia y hubieran sido resistentes, no habría que llamar a las familias para restaurarlos. Serían un monumento nacional, ¿no? Y en cambio aquí, pues yo te lo tengo grabado en vídeo, a mazazos tiraron aquello porque... ¿Qué familia lee en el BOCAM, además, ¿no? Para enterarse de que les han puesto un plazo? Entonces, en el tema de los desaparecidos no sabemos exactamente, pero lo que es muy vergonzoso
es que el gobierno de España esté financiando exhumaciones de desaparecidos en Chipre, exhumaciones de desaparecidos en la ex Yugoslavia, el Ministerio de Defensa, como reconoció Morenés en enero en el Congreso, en un artículo que publicó, que salió en la web de público, respondiendo a una pregunta parlamentaria, admitió que están ayudando a los familiares de la División Azul con los cuerpos que hay en el frente soviético, pero estos no tienen que esperar a que venga un electricista noruego a echarles una mano. Y en una democracia es un poco vergonzoso que ocurra eso, ¿no? Dos cuestiones. Una, ¿qué le dirías? Porque hay gente de buena fe que dice o que puede pensar, esto ya una historia antigua, hace muchos años, total son huesos, ¿qué te añade? Esto reabrir heridas, etcétera, etcétera. Gente de buena fe, ¿eh? Esto te digo, ¿qué les dirías? Y luego, ¿qué consideración tiene o qué opinión te merece? Yo es que creo que no son insultos puntuales. Esta reacción de la derechona en los medios de comunicación sin complejos y tal. O sea, son dos cosas. Gente común, por un lado, esto no tiene ya mucho sentido, tal, y estos otros que además meten el dedo en la llaga con una impunidad, por otro lado, llamativa, ¿no? Bueno, la gente común toda, cuando se muere un familiar, lo entierra en un lugar digno, ¿no? Quiero decir que no considero que sea muy difícil ponerse en el lugar de alguien que está buscando a un ser querido, y sobre todo cuando hablamos de gente de una generación que ahora está cerca de los 90 años, para la que igual un cementerio tiene un significado mucho más importante que para alguien como yo, y significa muchas cosas, ¿no? Y bueno, y lo vemos cuando desaparece una joven asesinada en este país y la policía revuelve un río, un vertedero, y hace un esfuerzo encomiable por encontrar sus restos. Cualquiera lo entiende, quiero decir, cualquiera entiende el dolor de una familia que quiere saber qué pasó, porque a veces a nosotros hay gente que ha venido a las exhumaciones y nos cuenta como igual a veces sonaba la puerta de su casa a una hora que era inusual que venía alguien a verles y pensaban que era su padre, que se había salvado y les había encontrado. Quiero decir, eso es lo que es un duelo que no se cierra, ¿no? Porque elaborar un duelo es muy difícil teniendo delante un cadáver. Quiero decir, y llorando a una persona a la que quieres, pero si no lo tienes, es casi imposible, ¿no? Porque siempre te queda una duda. Entonces yo, la gente que piensa que esto reabrir heridas, pues simplemente yo creo que hay que ponerse en el lugar de una de esas personas. Y ponerse en un lugar de una de esas personas, no solo pensar que a mi abuelo, que tenía una tienda, que se llamaba La Preferida, que tenía 6 hijos entre 9 años y 6 meses, que estaba en su tienda cuando le cobraban una especie de impuesto los falangistas para labores de vigilancia de la villa, que fueron los mismos que le asesinaron, y que mi abuela tuvo que estar 40 años gobernada por los asesinos de su marido, ¿no? Entonces yo creo que aquí hace falta acabar también con una doble moral, ¿no? Porque hay unas víctimas que políticamente le interesan al gobierno y otras que no. Y la atención que tiene que tener la víctima nunca puede depender del discurso político del victimario. Tiene que reparar un daño, ¿no? A mí me da, o sea, tengo que reparar ese daño. Es como si hubiera una, no sé, como si hubiera un atentado y solo se reparase a la gente que se había de la A a la M. Y a la que se pide la N o la Z, pues alguien decida que políticamente mejor que no. Entonces, yo creo que es muy fácil entender que estos familiares y el tiempo y la incomprensión y el maltrato incluso que han sufrido por el Estado no mitiga ese dolor. Nosotros vamos a las exhumaciones, que yo me encantaría llevar a los 47 millones de españoles a una exhumación para que vean realmente lo que es y sobre todo a esos políticos a los que te has referido, ¿no? Porque en el último mes y medio, un diputado del PP, Gómez de la Serna, en el Congreso, Peñarrubia, un diputado del PP de Murcia, en el Senado, pues han estado diciendo cosas como que esto ya estaba resuelto, ¿a qué venía esto? Parecía el día de la marmota, ¿no? Cosas que jamás alguien pensaría que se digan a la víctima de un delito tan grave. Es que el delito de desaparición es lo más grave que se puede hacer contra un ser humano. O sea, lo detiene alguien que no tiene ningún derecho a detenerle, lo tortura, lo asesina. Y para extender el dolor a su familia y a su entorno social, esconde su cadáver. O sea, nada peor se le puede hacer a una persona, no hay nada peor. Entonces, eso tiene que tener una respuesta por parte del Estado. Y cuando ves a políticos que están, de alguna manera, despreciando o maltratando a estas familias, o diciendo que reabren heridas, o que hay que mirar al futuro, digo, hombre, si piensas que hay que mirar al futuro, deberías hacer una campaña para cerrar los juzgados. Porque los juzgados juzgan cosas
que ya ocurrieron, ¿no? Entonces, todo este discurso, ¿dónde empieza el pasado, dónde acaba? Pues el delito de desaparición es un delito permanente. Y no lo decimos nosotros, lo han dicho dos informes de la ONU que le han tirado la gobierno, de las orejas al Estado español, y digo el Estado porque ningún gobierno se ha hecho cargo de esto. Me da igual quién esté ocupando la mesa. Un comentario breve. Partiendo de lo bochornoso que es que se tengan que ocupar instancias externas al país, pues que sea una jueza argentina o que sea la ONU quien se tenga que ocupar de recordarnos cuáles son nuestros deberes, ¿cuáles son las vías que hay? Vista, en fin, las dificultades internas, ¿qué vías externas tenéis previstas? ¿Cuál puede ser su recorrido en el corto o medio plazo? Bueno, la querella, hay una querella argentina que nosotros interpusimos en abril del año 2010 buscando la aplicación del principio de justicia universal, a la que luego se han ido sumando, por ejemplo, bastantes presos políticos del último franquismo, y que ha llevado por primera vez a visitar al juzgado a Billy el Niño, José Antonio González Pacheco, uno de los comisarios y grandes torturadores de la policía política del franquismo, ¿no? Pero para explicar cómo está la situación española, mientras González Pacheco llega a la Audiencia Nacional en un coche de la policía, con un chófer, alguien salía a abrirle la puerta para que entrara a la audiencia, y alguien se la abría para salir y se lo llevaba a su casa, como si fuera una persona muy importante. Enfrente de la audiencia había varios expresos políticos que eran multados por la policía por protestar, ¿no? Entonces, quiero decir, hasta ese punto está el mundo al revés aquí, ¿no? Entonces nosotros en esa querella en Argentina, bueno, ahora hay 19 personas encausadas. Cualquier ámbito donde se califiquen como crímenes estos delitos, a mí me parece interesante, porque durante muchos años, y ya no hablo solo de las desapariciones, yo he conocido presos políticos, bueno, pues que era su lucha, era su vida, y no tenían conciencia de que igual el Estado debería tener alguna responsabilidad a la hora de reconocerlos, ¿no? En el año 2008 la Asociación de Expresos Políticos se hizo un auto-homenaje, porque no se lo hacía ninguna institución, invitaron a todo el gobierno y no fue ni un ministro allí al acto, ¿no? Como, vamos a ver, como si fueran una especie de apestados, ¿no? Una casta intocable. Entonces nuestras vías ahora son, o de las familias, nosotros seguimos haciendo exhumaciones, el día 27 vamos a exhumar en Villafranca del Bierzo, en León, a una madre y a su hija. Con estas ayudas que tenemos, seguimos aportando y más gente se va sumando a esa causa. Nosotros, cuando hacemos una exhumación y aparecen restos humanos con signos de violencia, lo denunciamos en un juzgado. Según la ley de enjuiciamiento criminal española, el juez debería personarse allí a tomar información de primera mano y luego ya decidirá si ha prescrito o no ha prescrito, pero tiene que ir allí y ningún juez va. O sea, cuando un juez no cumple la ley que dicta cuál es su trabajo, está prevaricando, porque se supone que para ser juez tiene que precisamente conocerla, ¿no? Entonces nosotros no tenemos recursos para denunciar a esos jueces, pero bueno, todo esto se arreglaría con un poco de voluntad política, con dejar de utilizar falsos argumentos, ¿no? Porque yo digo, hay que reparar todo. Y, hombre, cuando acabó la guerra, nosotros hemos hecho un enorme estudio que nos costó mucho dinero, que le pagamos al Boletín Oficial del Estado, de todas las reparaciones que hizo el franquismo, con el dinero de unos, no, con el dinero de todos, y muchos de los republicanos a los que les confiscaron, incluso los juzgaban póstumamente y casualmente su condena coincidía con su patrimonio, ¿no? Porque iban persiguiendo, quiero decir, no fue solo la desaparición, fue una operación de pirateo patrimonial, claro. Entonces, es muy difícil cuando hay una élite en este país con distintas ideologías, pero que se ha constituido y construido sobre esos privilegios, ¿no? Pues que es difícil que no pasen cosas como en el año 2008, cuando Garzón intenta abrir una investigación, que eso ya genera problemas porque un juez de la Audiencia Nacional puede meterse en muchos sitios donde nosotros jamás vamos a llegar, archivos privados, empresas del IBEX 35 que usaron mano de obra esclava, hasta el año 67 el señor Banús para empezar a hacer Mirasierra en Madrid. Es decir, cosas de gente que tiene poder, que se ha lavado su imagen, que son empresarios, vamos a decirlo así, como decentes, y que se han preocupado de que en la transición precisamente no se estudiara ese pasado para que ellos pudieran blanquear su biografía. Entonces yo creo que lo mejor, y hablabas antes de los colegas, y el mejor homenaje que se le puede hacer a esa generación, ni un pedestal, ni es un libro de texto que cuente dignamente lo que estaban intentando construir.
en un país donde hubo sufragio universal antes que otras democracias mucho más potentes europeas, donde tuvimos la primera ministra en un gobierno de Europa Occidental, donde se estaban dando unos avances sociales enormes. Solo hay que ver la cantidad de escuelas que construyó la República y los 20 años que tardó Franco después de la guerra en construir la primera escuela en España. Pues Emilio, dicen por el canal tuyo ese que se nos acabó la cinta, bueno, con lo cual tenemos que despedirnos, pero va a ser un despido temporal porque a mí personalmente me interesa mucho lo que estás contando y esperamos que vengan más veces. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, y gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Este 7 de noviembre ha sido la primera marcha estatal contra las violencias machistas. Y este vídeo debería recoger el ánimo combativo y la sensación de empoderamiento que transmitía el que por fin tuviera lugar una marcha así, por las calles de Madrid. Pero es que nos faltan cuatro mujeres más. Este fin de semana han sido brutalmente asesinadas cuatro mujeres por violencia machista. Uno de los hombres tenía ya antecedentes y una orden de alejamiento, pero aún así mató a tiros a su expareja y a la madre de esta, delante de su hijo de 4 años. Decía una compañera que la reivindicación no es una victoria en sí misma, sino conlleva con ello cambios prácticos y resultados, y por eso en este vídeo no va a haber reflexiones, solamente algunos datos. Como que Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, decidió en septiembre retrasar la ampliación de la Ley de Violencia de Género y dejarlo para otro momento mejor en la próxima legislatura. Alfonso Alonso también decía recientemente que no había que mezclar a las víctimas de otras violencias con las víctimas de ETA, ya que eso devaluaría a las víctimas del terrorismo etarra. ETA mató a 829 personas en aproximadamente 50 años. La violencia machista ha asesinado a 700 mujeres en España tan solo en la última década. Un informe de la ONU considera que la violencia machista es la principal causa de muerte entre las mujeres de 15 a 44 años, por delante de guerras, cáncer o accidentes de tráfico. Según Intermón Oxfam, 7 de cada 10 mujeres sufrirán violencia física o sexual en algún momento de su vida. Ciudadanos rechazó apoyar una moción en las Cortes Valencianas contra la violencia machista por considerar que términos como violencia patriarcal son despectivos hacia los hombres. Bueno, buenas noches. Continuamos después de esta interesante entrevista. Abrimos un espacio, bueno, no sé si más distendido, por lo menos más flexible, más amplio en cuanto a las opiniones, porque hoy, además de el compañero Nino, contamos con Antonio Castro, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Antonio. Y con Juan Tortosa, periodista del diario digital Público. Buenas noches, Juan. Queríamos dedicar este tiempo que nos resta a un par de temas. Uno ya anticipado, que es el tema de la violencia, en el que voy a inquiriros sobre el papel que tenemos los hombres, porque, claro, esto no es una lucha sobre las mujeres. Pero antes, hilando con el tema de la entrevista con Emilio Silva, sí que me gustaría que hiciéramos algunas consideraciones sobre, en fin, el significado del 40 aniversario de esto que llaman democracia y algunos dicen o decimos que no lo es. En fin, el otro día leyendo el último libro de Antonio Pérez Royo, antes de decidir justo ir en la lista por Sevilla, el número 3 con Podemos, una cosa que me gustó mucho como enfoca y dice: la democracia en España en 1931. Constitución de 1961. Los 40 años son un paréntesis, un largo paréntesis, pero un paréntesis al fin y al cabo, ¿no? Por lo menos en el resto de Europa. ¿Qué opinas de los 40 años después de los 40 años? Como dice... Yo soy a lo mejor un poco menos optimista que Pérez Royo porque no tengo claro si los 40 años son un paréntesis o lo anterior y lo posterior es un paréntesis. Quiero decir, no sé qué es lo que corresponde al paréntesis de verdad, porque las consecuencias
de lo que estamos, las consecuencias de lo que estamos padeciendo, hace suponer que quedan todavía demasiados residuos de esos 40 años como para pensar que es el paréntesis. Los paréntesis normalmente quedan fuera del texto. Ya. Juan, una primera reflexión sobre este tema. Yo creo que el hecho de que por el miedo que existió durante la transición a que las cosas no salieran bien, a que el miedo a que volviera a haber sangre, el miedo de los políticos a volver a tener un país enfrentado, se cerraron en falso muchísimas cosas, muchísimos aspectos del mundo político, social, educativo, incluso económico, que siguen todavía pendientes de resolver. Es decir, yo creo que hay que conseguir un acuerdo, sea como sea, no vamos a hacernos daño, es decir, y por no hacernos daño, como si no hubiera podido haber otra manera de hacernos daño, nos encontramos 40 años después con muchísimas asignaturas pendientes, como por ejemplo el estremecedor repaso que ha hecho ahora Emilio Silva a todo lo que tenemos pendiente, nada más que con la memoria histórica, que es uno de los muchos capítulos que yo creo que aún están abiertos. Sí, yo me pregunto muy a menudo, ¿por qué aquellos que construyeron una ley para defender la memoria histórica, para recuperar la dignidad, aquellos que cayeron de forma ignominiosa por una dictadura, se dedicaron solamente a escribir un texto en un papel y no se dedicaron a desarrollarlo? Porque yo creo que es verdad lo que antes decía Emilio Silva, yo creo que casi todo tiene que ver con el silencio que ha habido ante la posibilidad de que gobernásemos o estuviésemos gobernados por una república. Entonces, hace 20 años no se podía hablar del rey para decir ni blanco ni negro, ya la tricolor ni se podía mencionar, ni en los actos del PSOE ni en los del Partido Comunista. Y hoy, cuando un grupo de personas que ya tienen muchísimos años, que la memoria es una forma de volver a recordar, y como decía él, lo mismo con un cartel en una pared, en un cementerio, con posibilitar que la gente pueda llorar las últimas lágrimas que le quedan a sus familiares, ¿por qué se ha producido eso? ¿Por qué ha pasado eso? Entonces, con Cecilio Gordillo, que es el representante en Andalucía también del mismo movimiento de la memoria histórica, me decía cosas políticamente incorrectas que yo no ha dado tiempo a que yo creo a que Emilio las pudiera entrar en ellas y que son complicadas. Él me daba titulares y titulares bastante escandalosos, entre comillas. Se oponen a que se practique y se lleve a cabo la ley de la memoria histórica en muchos ayuntamientos andaluces, tanto aquellos que tienen alcaldes de derecha como aquellos que tienen alcaldes de izquierda. Hay a veces más oposición por parte, y me duele mucho tener que decirlo, porque es que además parece políticamente incorrecto, pero es así. Ayuntamientos con alcaldes de Izquierda Unida y ayuntamientos del Partido Socialista se han negado sistemáticamente a poner en marcha procesos que ordena la ley histórica, la ley de memoria histórica que se pone en marcha. ¿Por qué? Cada uno que saque sus conclusiones. Pero yo quería que hicieses una reflexión, no ya desde el punto de vista personal, ya todos peináis canas, y os sabéis un poco la historia de la transición, que fue muy defectuosa, pero que, en fin, no había otra, tal y cual. Pero esto, los chavales de 20 años, de 25 años, de 30 años, que han nacido después de la restauración borbónica, por decirlo de alguna manera, hay cosas que no comprenden. ¿Cómo? Que había que pactar con los militares, porque si no, los militares daban un pacto. Es que no lo comprenden, no lo saben. Eso, bueno, eso es. pero no sé si no saberlo es bueno o es malo. ¿Cómo? Que hay que pactar con la Iglesia, porque si no, la democracia. Ahora hay muchos jóvenes que cuando le dicen, ¿y tú lo de la monarquía? Dice, ¿para qué? ¿Un tío que le eligen porque es hijo de...? No. Sí, yo creo que el déficit fundamental está también en el sistema educativo, que permite que haya jóvenes, como tú dices, de 20, 25, 30 años, que desconozcan nuestra historia, no solo pasada, sino la más reciente. Sí. Yo el otro día, en uno de los bares que frecuento a la hora de desayunar, y con cuyos camareros tengo cierta confianza, y están interesados y son inquietos,
descubrí que de pronto cuando hablaba de lo que le pasó a Carrero Blanco, no lo sabían. Se lo tuve que contar con pelos y señales. Calle Claudio Coello, túnel debajo de la calle, no sabían absolutamente nada. Personas, camareros y camareras, entre 25 y 35 años, concienciados y votantes de izquierdas, ¿eh? No sabían lo que había pasado. No habían pasado con... Sí. Es que eso es producto de todo un planteamiento perfectamente definido desde hace tiempo. Y ese es el verdadero problema. Y eso es lo que me llevaba a mí, perdón, a decir antes que no tengo muy claro cuál es el verdadero paréntesis. Porque, y lo que tú decías va en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque tú has insinuado, pero tampoco has especificado, por qué la memoria histórica ha tenido problemas en ayuntamientos en los cuales gobernaba la izquierda. Pues esa es una pregunta extraordinariamente pertinente, a la que habría que responder con absoluta precisión. Pero el mayor problema es cómo se pueden hacer las cosas. Primero, el tema de la transición lleva a que, efectivamente, ante el planteamiento del mal menor, que en muchos casos es discutible y en este todavía más, a mi juicio, se aceptaron cosas que creo que eran poco aceptables. Pero luego eso se ha estado defendiendo como la única solución y como la solución más racional, lo cual no es verdad, porque hay un pequeño detalle que nos podría hacer. Porque resulta que todavía seguimos sin saber lo que ocurrió en el golpe de Estado que hubo en España hace no tanto tiempo. Y seguimos, ya no era franquismo, hacía años que había muerto Franco cuando se produjo, y sin embargo seguimos sin saber absolutamente nada, y además los archivos están absolutamente bloqueados. Es que tampoco si no interesara, porque ahora se acaban de desclasificar los papeles de Tarradella de 25 años después de su muerte. Y han pasado desapercibidos y se cuentan cosas muy gordas sobre todo lo que pasó en la época del primer exilio, todo lo que ocurrió con la muerte de Companys, que por cierto es otra cosa que a mí nunca me contaron hasta que fui muy mayor, claro, ¿no? Es decir, son cosas de este tipo, o sea, todo lo que es la historia del trasiego, de tantas cosas como me pasaron en los primeros exilios, o cómo se fueron marchando a primeros del 39 por la frontera centenares de miles de personas para evitar que los mataran y acabaron en campos de concentración franceses. Yo no sé cuánto tiempo hace que vosotros... Claro. Yo creo que el tiempo que duró la dictadura, que fueron 40 años, no puede quedar como un archivo que hemos tirado al suelo, como una especie de paréntesis en el que no pasó nada. Y todos nuestros jóvenes no hoy, dentro de 80 años, dentro de 90 años, igual que queremos saber qué pasó en 1808, qué pasó en la Primera República, porque es conocimiento, es adquirir sabiduría para saber qué errores no debemos de cometer. Y hoy, desgraciadamente, el otro día me parece que no sé en qué televisión fue, esto mismo preguntaban a distintos jóvenes y yo me quedé asustado las respuestas que daban. Una de las chicas, que se sabía la fecha, la hora y todo, dice, sí, me parece que fue una cosa entre rojos y azules. Claro, y entonces... Eso no puede desaparecer. Más allá de que yo creo que tenemos que cubrir el drama de las personas que quieren recuperar a sus familiares y llorarles y tener un cartel a su lado, lo que no se puede olvidar es que la historia tenemos que saber la que es, como la de Estados Unidos, como lo que pasó en Rumanía, como lo que pasó en otros sitios. Nosotros no puede ser una historia de 20 siglos y que ponga del 39 al 75 en blanco. Os vuelvo a plantear el problema porque veo que volvéis a mirar el pasado. Banderas republicanas, como hoy, no se han visto nunca en este país. Hablar de proceso constituyente. Hasta los sindicatos mayoritarios, más oficialistas, según unos, según otros, Comisión y UGT, hablan de un proceso constituyente, reconocimiento de derechos sociales, etcétera, etcétera. Y ahí ese debate, este modelo hace aguas, el modelo de la casta, el modelo de un tribunal constitucional muy emponzoñado, un consejo de Estado tal, un tribunal de cuentas que no sirve para nada, el modelo del bipartidismo, el modelo territorial. Quiero decir que yo creo que hay un debate que no, el desconocimiento nunca ayuda, pero la falta de presión histórica a muchos jóvenes, una bandera republicana, pues claro, si es que la república es lo moderno, y no les da miedo,
y no piensan en una transición ni en estoy haciendo un pacto con la historia. ¿No veis por ahí también una oportunidad de superación de este paréntesis, si quieres seguir llamándole? Pero el problema es que no solamente es un conocimiento histórico, como lo estáis planteando. Yo creo que estamos padeciendo consecuencias de esa situación. Y la seguimos padeciendo y tendremos muchos años todavía de seguir padeciéndola. Pero las padecemos sin ser conscientes o sin aparentar ser conscientes de que estamos padeciéndola. Entonces, muchas de las cosas que ocurren... La crisis del 15M y de los grupos políticos que lo han continuado, en parte sí que es decir... Este es el modelo de la restauración borbónica, del bipartidismo dinástico, como dice también Pérez Royo. Esto se tiene que acabar. Y ese discurso, no digo que haya calado en la sociedad, pero es un discurso que existe. Pero yo creo que no ha calado, ¿eh? O sea, yo lo que creo... Con esa radicalidad. Se está tirando de un carro que afortunadamente... está teniendo cada vez más seguidores desde el 15M, como tú decías. Es decir, el 15M se produce una inflexión en el tiempo que hace que de pronto la gente se sienta, por un lado, concernida y por otro, incluso implicada en aquello que se está demandando. Ayuda mucho, por supuesto, una situación de problemas sociales terribles que el gobierno con su gestión lo que hace es agravarlos, y eso también contribuye a que haya mucha más gente en la calle que busque cómo expresar ese disgusto. En ese momento sale, como tú decías también, la bandera republicana en la calle con más normalidad que nunca, y sale también la necesidad de abogar por tener menos miedo a la hora de empezar a eliminar lo que hasta entonces han sido tabúes. Empiezas a hablarse con más tranquilidad y a cuestionarse la monarquía, empieza a hablarse del proceso constituyente, la gente empieza a saber, los que no son expertos en ciencias políticas ni tienen una cultura mediana, que existe la posibilidad de un cambio en la Constitución sin rasgarse las vestiduras. Existe el movimiento, por supuesto, autonomista, sobre todo, fundamentalmente, con el momento que estamos viviendo en Cataluña, que también ha roto muchísimos tabúes y que nos permite probablemente deducir, yo me atrevo a ello, a que los cambios reales en España siempre acabarán llegando si empiezan en la periferia, a pesar de que el 15M sea un movimiento que tal. Todo eso es lo que nos está llevando a que haya una juventud más concernida y más implicada. Ahora, yo entiendo que todo eso, o sea, mirar hacia adelante no se puede hacer nunca sin tener claro de dónde venimos y por qué ha pasado lo que ha pasado. Y la responsabilidad es que hay una carencia, fundamentalmente en el aspecto educativo, que hace que mucha de esta gente ha tenido, si está realmente interesada en entender lo que nos ha pasado, no ha sido gracias al sistema educativo que hemos tenido. Eso es, por supuesto. Venga, y cerramos, que vamos a pasar. Sí, a mí solamente me gustaría es que este tipo de cuestiones que estamos debatiendo aquí con serenidad, sin que se nos pueda llamar radicales, se pudiese discutir de esto mismo en la campaña electoral. Porque en las campañas electorales parece que en vez de hacer propuestas es que tiras piedras hacia el contrincante. Entonces, el día que se pueda hablar sin miedo a represalias ni a medios interiores de los miles de personas que están en las cunetas, de la posibilidad, ¿por qué no?, de defender una república, de defender una sociedad laica, de defender el derecho al diferente, que se pueda llevar a las elecciones generales. Pero yo creo que, desgraciadamente... Eso es irreversible, Dino. Yo creo que eso vamos muy poquito a poco, pero vamos. Yo que creo que, desgraciadamente, los partidos, incluso los nuevos, tienen más apego a llegar al poder, quieren más el poder que el cambio. Siempre negativo, como decía aquel entrenador de fútbol. Vamos a ver un pequeño vídeo sobre la manifestación del fin de semana pasado en contra del terrorismo machista, en contra de la violencia de género, y retomamos el debate con esta cuestión. Que haya un día como hoy a favor del feminismo y sobre todo en contra del machismo y la violencia me parece muy necesario, porque hace falta un cambio de mirada y que nos demos cuenta de que las cosas que vemos como normales no lo son. Una manifestación a favor del feminismo y en esta ciudad tan grande lo veo un suceso importante para que unamos todas nuestras fuerzas para que esto acabe, porque realmente no se toman las medidas exactas y si nos unimos todas y cada vez más, pues se puede llegar a hacer algo grande. E incluso emocionante, porque iba andando por aquí y veo mucha gente de muchos países y es como
bueno, es de España en general, pero se han unido para un mismo caso y me parece muy bonito, la verdad. En el día a día, el gran machismo sigue vigente todavía en la crianza de los niños, en el cuidado de los mayores, en las tareas domésticas y en asumir responsabilidades que no generan dinero, pero que van a favor de la vida, y eso lo seguimos haciendo las mujeres. Yo creo que machismo hoy en día sí hay. Mucho, lo que pasa es que han cambiado la forma de manifestarse. Antes a lo mejor era más directo y ahora es menos directo, pero hay machismo en todos lados. Lo puedes ver por la calle, en el trabajo, en las redes sociales, donde tú quieras, o sea, donde tú quieras encontrarte machismo, hay machismo. Lo que pasa es que es más ligero, pero a lo mejor también es más tangente. ¿Qué pide el movimiento feminista? Pide que haya una ley que nos incluya a todas, que haya políticas, no solamente en una ley específica contra las violencias machistas, sino que en realidad todas las leyes no sean de corte patriarcal como lo son todas las aprobadas por el gobierno del Partido Popular durante esta legislatura. Patriarcado y capital, alianza criminal, patriarcado y capital, alianza criminal. Creo que las medidas que se tienen que tomar es un cambio de estructura global, cambiar los valores, darle valor a la vida y no al mercado, a la educación y no a los productos. Y ese cambio es necesario desde la escuela. Bueno, pues como habéis podido ver, un éxito absoluto. ¿Por qué el Partido Popular tenía tanta prevención y decía, no hagan la manifestación en contra del gobierno, aquí estamos todos de acuerdo, todos estamos en el mismo sentido y tal? Estaban muy preocupados, ¿no? Yo creo que el PP no está preocupado por nada más que por su futuro. Como su único futuro es seguir gobernando, que es lo único que saben hacer y no bien. Que no había que hacer un acto electoralista de algo como esto. Bueno, pero cuando tienes excusas, yo creo que sí, yo sí creo que la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista, debería ser algo que implicase a todos los hombres y a todas las mujeres con independencia de la ideología, porque entre las asesinadas, entre las violadas por sus maridos o exmaridos, las hay de derechas, de izquierdas, trabajadoras, empresarias, de todo tipo, con lo cual si no damos una respuesta de Estado, que el conglomerado político se comprometa a acabar con eso, como hubo un compromiso de acabar con el terrorismo de ETA y no había partidismos, pues evidentemente las cosas avanzarían. Si las leyes que hacen realmente se aplicasen, si cuando decidimos que había que mantener una serie de ayudas a la mujer y de vigilancia para que no viniesen el marido a asesinarla o el exmarido, y en esa unidad de vigilancia para 80, 90 personas no hubiésemos puesto a 4 personas, que es difícil controlar 90, si hubiesen muchas cosas, pero yo creo que hace 30 años, 30, 35 años, esto que hablamos hoy y que es un delito y que la gente está en la cárcel por matar, hace 40 años era lo normal. La normalidad era el desprecio, la falta de respeto a la mujer, en la derecha y en la izquierda, porque el machismo no conoce ideologías, el macho lo que quiere hacer es dominar, con lo cual yo creo que algo hay que hacer para parar esta sangría, o sea, algo hay que hacer. La actual legislación, yo creo que hay una legislación que ha contribuido justo a lo contrario, que es la ley de la reforma laboral. Hay datos que demuestran que hay 500.000 mujeres, que han decidido ya no inscribirse ni siquiera en las oficinas de empleo, porque han abandonado toda esperanza de encontrarlo y han decidido que es más rentable no tener que pagar a nadie en casa y a cambio quedarse ella a cargo de los hijos y a cargo de las labores del hogar, lo que las convierte adiós a la independencia, independiente de y de tener una falta de libertad con respecto a su movimiento y a su desarrollo como ser humano, que agrava el conflicto, porque generalmente si esa mujer ya no trabaja en la casa habrá más problemas laborales, los problemas laborales todavía contribuyen más a las tensiones, y aquello que parecía que estaba más larvado o íbamos mejorando, esto del género afecta a dos, a los hombres y a las mujeres. Y aunque las mujeres se dedicasen por la reforma laboral a ser despedidas y a estar en casa, eso no obliga al marido a bofetearla. No, obliga, no. Resucita fantasmas que, como tú bien decías, en una educación
larvada durante muchos años, la violencia de género ha existido con muchísimas mayores cifras de las que ahora mismo conocemos, lo que pasa es que no se daban los datos. Una relación evidente entre dependencia, sobre todo económica, que luego también emocional, etcétera, etcétera, y aguantar maltratos. Si tú tienes tu sueldo, tu trabajo, etcétera, etcétera, Manolo, tú me amenazas una sigue vez. Habiendo, la siguiente me sigue habiendo catedráticas, empresarias y gente no, que gana no, tampoco, dinero. Tampoco están así, ¿eh? Tampoco están así. A mi juicio, la reforma laboral, como en todos esos casos en los que se producen reformas de ese, legislativas de ese tipo, va contra los más débiles, siempre. A los que peor trata es a los más débiles, y en este caso los más débiles eran evidentemente las mujeres. Y de ahí se va a lo que decía Juan antes. Evidentemente vuelven a casa, y el volver a casa, porque entre otras cosas la bajada de sueldos es mayor entre las mujeres y seguimos manteniendo algo que es absolutamente intolerable, y es que por el mismo trabajo un hombre cobre un dinero y una mujer cobre el 60%, entonces es evidente dónde está la parte más débil, y la parte más débil, si tú encima de alguna manera refuerzas esa debilidad desde fuera, pues evidentemente para determinadas mentalidades eso es mucho más grave. En que eso no claro. hace que el macho tenga que ejercer de macho claro. toda la vida. Que evidentemente. Va siendo hora de que estemos mejor educados, eso también es verdad. Pero es verdad que la reforma laboral no ha ayudado. Ni no ha ayudado. El alcoholismo tampoco ayuda, pero si bebes no puede ser un accidente para que pegues a tu mujer. No, pero si la mujer no, se no va bebe. Si tiene dinero, si tú bebes. Si no tiene dinero, no se va. No te aguanta. La situación es distinta. Claro, bueno, hay dos temas que me parecen relevantes. Uno, el tema de recortes presupuestarios. Esta partida nos ha librado y además se quejan las mujeres. Nos quejamos todos los que estamos en contra de este tipo de cosas, incluso en temas de juzgados, de violencia, tal. Y luego el tema de los jóvenes, que es también preocupante. Situaciones de control del móvil, de las amistades, de la ropa. Eso es un problema educacional. Bueno, sí, claro, todo es un problema claro. educacional, pero que a día de hoy haya chavales de 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años que ya manifiesten este tipo de pulsiones es muy llamativo. Quiero decir, lo que has dicho, hace 40 años el hombre decía, una buena bofetada y tal, estas se creen que conviene recordar que hace 40 años hasta para abrir una cuenta bancaria una mujer tenía que pedirle permiso. Eso es, marido. Eso es. Conviene recordar que la ley del divorcio es del año 78, cuando ya 79, cuando ya Fernández Ordóñez era ministro de Justicia con UCD. Es decir, conviene recordar que las mujeres eran mayores de edad, la mayoría de edad era a los 21, no a los 18. Conviene recordar que era muy raro que las mujeres fumaran o que condujeran, y que nosotros, sobre todo los que peinamos más canas, recordamos perfectamente eso, apoyado por nuestras madres y por nuestras abuelas, que aseaban la conducta a las mujeres de nuestra edad de que intentaran ser como nosotros. Es decir, una educación horrible, que todavía está ahí el sedimento. Y eso no, eso conviene no olvidarlo. Eso es una siembra muy perniciosa. Ya lo decía fuera de España, la mujer había que reintegrarla al hogar, y cuando se casaban, las que trabajaban en empresas públicas pasaban una situación de excedencia forzosa. Una cosa que me llama la atención, que de vez en cuando me aburro, entro en internet y busco, desde que empiezan a tener datos de cuando maltratas a una mujer, empieza a ser violencia de género, hay datos, yo me los he leído todos los años. No cambia. Sube, baja, sube. Y da igual quién gobierne, que haya crisis, que no haya reforma laboral. No, se produce. Sí, pero que hasta ahora. Horrible. Además, qué horrible, qué terrible que haya una manifestación como la del día 7 y que desde entonces ya haya habido 5 personas asesinadas, por el amor de Dios. Sí. Y ya entran niños. Sí, sí. Además, en toda la geografía, que no puedes decir esto es denotativo en un lugar, una en Logroño, otra en Baena, otra en Oviedo, otra en Liria, Valencia. Es decir, es en todos lados. Yo no sé a qué responder. Se me ocurría una cosa que creo que también sirve para reforzar un poco los planteamientos. ¿Qué ha ocurrido en un tema que a mi juicio es extraordinariamente importante porque ha sido uno donde se han producido los mayores recortes, que es en dependencia? ¿Eso a qué ha llevado? ¿A que, de nuevo, la parte más débil, las mujeres, será la que vuelve a eso, todo eso? A los cuidados de enfermos, claro. Hijos y...
No hay más que ver en las estadísticas. Hay un 90% de ese trabajo hecho por mujeres y no llega a un 7% hecho por hombres. Y eso ahora, naturalmente, aumenta las desigualdades. Estamos como con el problema de la crisis con el gobierno de Rajoy, que ha aumentado enormemente las desigualdades. Estoy con Nino también, que el maltrato existe en todos los partidos, en toda la gente, de toda la ideología y de todas las clases sociales. Sin duda. Lo que pasa es porque que es una mentalidad, y es una mentalidad que se mantiene, que es lo que estábamos hablando antes. Lo que pasa es que hay algunos más vergonzantes que no fluyen, o sea, no salen tan al aire como salen los habituales. Yo creo que el maltrato es un fenómeno sistemático todavía en este país y muy vergonzante por parte de aquellos que lo sufren en clases superiores, pero que son clases que no son media o media baja, pero que existen y es latente. Y incluso hay muchas muertes que no son de las que aparecen, que probablemente están, cuando pueden ser disfrazadas con un certificado médico, lo son. Y hay algún caso que también en algún momento me consta. Salió en televisión un sujeto al que todo el mundo calificó de héroe. Su actitud era una actitud absolutamente positiva, porque a una vecina con la que se llevaba muy bien la protegió porque el marido la iba a matar. Y de hecho le disparó y le dio a él y recibió. Y desde luego su actitud es heroica en el momento concreto de tutelar a una persona, ayudar a una persona y recibir un tiro en lugar de esa persona, pero ¿no os parece penoso que sea tan aislado? Quiero decir que todavía la violencia es una cosa de la puerta de al lado y nos da miedo llamar a la policía y tal, lamentaba, o intervenir. Sí. Y en última instancia, ¿qué papel ocupamos los hombres? Yo no quiero limitarme a ir a manifestaciones a apoyar a las mujeres. Es una parte determinante, porque nosotros somos las que las pegamos. Nosotros somos las que las matamos y nosotros las asesinamos. ¿Qué papel nos podemos jugar? No, quiero decir que hay que cambiar el chip en el sentido de que no es que apoyemos a las mujeres. No es como, pues decía, ¿en qué te puedo ayudar, cariño? En casa, claro. ¿Cómo que me veo? Mira, tienes la plancha, la comida, no sé qué. Aquí no ayudas a nada. Aquí haces. Distribuimos. Ahí, lo que haría si viviese con un compañero. Le diría, mi amor, ponme el café. Diría, mi amor. En ese sentido, ¿cómo podemos nosotros asumir ese protagonismo y asumir el problema como propio, no como el de alguien a quien tenemos que apoyar, ayudar, etcétera? Yo creo que hay un tema que es un problema de mentalidad, como decía antes, y por lo tanto de educación. Y eso es a largo plazo. El error puede ser pensar que con una manifestación al día siguiente no va a haber asesinatos. O sea, por eso digo. Tío, terrible. No, pero yo creo que es casual. El otro día oí a un psiquiatra ni a favor, que ni ha contra, sido una reacción. Que hay una cierta reacción de los machistas con que tal contra este acto de empoderamiento. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro, pero creo que lo que sí es importante es que es un problema de mentalidad. Y ojo, igual que se plantea que el machismo es predominante entre los hombres, es cierto, pero también hay machismo que se distribuye y se propaga a través de las mujeres, y esto tampoco lo podemos ignorar. Y esto es absolutamente cierto en la educación, claro, claro. Perpetuar modelos. Y hay casos absolutamente obvios que se podrían citar. Yo creo que sí que es cierto que a pesar de todo ha aumentado la conciencia y ha aumentado. Eso ya no hay tanta impunidad en la casa. Cuando se oyen gritos, yo creo que los vecinos llaman a la policía ya. No, o sea, en la calle, claro, sí. Es decir, sí. Y antes y en lo la mismo calle, la gente se apartaba, sí. Y ahora yo creo que hay una actitud más proactiva. Sí. Me están diciendo, no sé si esto es que corte el programa o que me van a cortar el cuello. O que te afeite. O que me afeite. En todo caso, muchas gracias por estar aquí. Antonio, Juan, Nino, creo que hoy ha sido una tertulia y una entrevista muy interesante. Y nada, invito a los que no lo han visto entero, lo tendremos en internet en breve y podrán visitarlo. Y en todo caso, la semana que viene continuamos. Gracias de nuevo a los dos por participar en esta tertulia. Muchas gracias. No quedo fijo. Yo soy fijo en plantilla. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer. Oye, qué guay tronco. Qué guay artista.